vamos a tener la mesa redonda que la va a moderar Enrique Maestu. Y invitamos también, por favor, al doctor José Ramón Alonso, que esté con nosotros en vale, la mesa. Mucho gusto. Los participantes son Ildefonso, pero está enfermo, que ayer estaba malito y creo que está acercándose aquí. El doctor Miguel Ángel Pérez Nieto y Mercedes Julián, que es orientadora en ESO, ¿no? Del Colegio María Auxiliadora de Madrid. Si vas a moderar, te dejo ahí en el centro. Sí. Vais a hablar vosotros más que yo. Sí, yo creo que se va a pasar. Vale. Sí. Como quieras decir que se ha ido presentación bien, si no hay presentación, que si no hay, no pasa nada. Bueno, entiendo que hacía falta un rato de descanso. Entiendo que hacía falta un rato de descanso porque realmente la ponencia a la que acabamos de asistir exigía mucho comentario con los que teníamos al lado y mucha reflexión. Bueno, en realidad han surgido un montón de preguntas que tienen que ver con la ponencia que habéis escuchado, pero el tema de la mesa redonda se va hacia otra dirección. El tema es el entrenamiento de las funciones ejecutivas en la escuela. Para empezar, vamos a dejar que Mercedes Julián, que no ha estado como ponente hasta ahora, haga una intervención inicial y después empezaremos a hacer preguntas a los ponentes para ir discutiendo de algunos temas. Buenos días. Estas horas también hemos comido, aunque ya estamos cansados, así que vamos a respetarlo del buenos días. Mira, yo quiero ser... Quiero ser muy breve. Me dijeron 10 minutos, voy a ver si consigo un poquito menos. ¿De acuerdo? Entonces, ¿se me escucha bien? Sí. Vale, perfecto, gracias. Entonces, mirad, así es verdad que nos ha dejado como muchas preguntas en el aire, ¿verdad? Y aquí nos ha dejado como muy densa la mente, entonces... Voy a hacer un esfuerzo por traernos efectivamente, como decía Enrique, al tema que ocupa la mesa, ¿no? Entonces, yo llevo con vosotros desde el principio, llevo haciendo pues, este congreso y yo tenía distintas ideas que me han ido cambiando y, bueno, por aquello de no, la flexibilidad cognitiva que todos tenemos un poquito que manejar, es una de las funciones ejecutivas y he ido cambiando mi intervención. Mirad, desde el primer día que Violeta nos habló de la importancia, ¿no?, de la estimulación temprana, de la importancia del 0-3, del primer año. Y todos los ponentes hemos ido
han ido en ello. Yo decía, ¿qué puedo aportar yo aquí también, ¿no? De las funciones ejecutivas, Javi vino a contar el modelo, desde la neurociencia, yo soy orientadora, yo no soy neurocientífica, yo no soy catedrática, ¿qué aporto yo? Bueno, yo desde mi humildad y desde ahí un poco con las preguntas, si tenéis alguna, pues desde esa parte, yo he dicho, se ha hablado mucho de infantil. Ayer Mora Teruel me dijo, se hizo él solo la pregunta y se contestó, ¿no? Que le habían hecho esa pregunta de, ¿y qué hacemos con los adolescentes? Y él dijo, pues llevarlos a 3 años. Yo dije, uff, pues esperemos, decir, no, por favor. Decir, he sido profesora de compensatoria, he trabajado como PTSC, en esos momentos estoy de orientadora, pero si hay algo que no me resisto por mi trayectoria es a seguir trabajando. Y si me engancho en la cátedra de la Nebrija con la inteligencia ejecutiva, con el modelo didáctico de inteligencia ejecutiva en el aula, es por eso, ¿no? Es decir, hasta que todos los que estemos aquí y el resto de la gente podamos obtener un modelo didáctico de funciones ejecutivas que realmente lo llevemos al aula, por favor, sigamos luchando con la parte de adolescencia. Entonces, yo quiero rescatar un poquito esa parte de la ESO, que quizá la importancia de la infantil y de la primaria es clave, pero ¿qué hacemos con los chicos que tenemos ahí y que no han estado lo suficientemente estimulados hasta ahora, ¿no? Entonces, yo quería rescatar un poco eso. Fijaros, yo lo que, bueno, haciendo un poquito, yo no he sido nunca de reglas neumotécnicas, pero yo pensando un poco, visto además cómo está el aula, visto que si escribía ahí no venían los de las, por aquí del contexto, si, ¿no? Que si escribía ahí no se veía, visto, no quiero hacer presentación porque esto no es una ponencia, es una mesa y me he dejado un espacio chiquitín para poder hablar. Bueno, pues disculparme porque no soy Ramón y Cajal, no dibujo, aún no he hecho la formación del visual learning y para hacer dibujos chulos, pero bueno, me hice un poquito unas reglas y pensé, ¿qué palabras quiero yo transmitiros? Mirar, yo me decía, bueno, al final dije, pues dime, cap, así no se me olvida a mí, ¿no? Y digo, bueno, pues luego se lo pongo, porque como desde atrás a veces es más complicado, pues bueno, para que lo tengan ahí mientras que yo voy hablando, ¿no? Entonces, yo las palabras que tengo son docente, inclusión, modelo pedagógico, entrenamiento, éxito, compensación de desigualdades, automatización de hábitos inteligentes y programación de aula. Y eso es lo que yo quiero brevemente, un poquito de cada cosa. Y os lo voy a acompañar simplemente de una imagen, porque el que desconecte, pues bueno, yo, esto era para mí, pero digo, bueno, pues a alguien le sirve también. Pues ahí dejo. Nos ha hablado, ¿verdad?, de la importancia de la percepción y Pérez Nieto y de que nos entre. Bueno, pues ahí voy dejando. Ya digo, no soy Dalí. Mira, no voy a empezar por la de docente. La de docente me la reservo para el final, ¿de acuerdo? Entonces, inclusión. Hemos escuchado distintos modelos, distintas partes. Nosotros, desde el modelo de inteligencia ejecutiva, lo que se da es una visión de inclusión, de que sea dentro del aula, de que esto se haga para todos, ¿de acuerdo? Fijaos que yo soy del departamento de orientación y solemos tender un poquito a sacar. Esto es programación dentro del aula, ¿de acuerdo? Que todos los chicos puedan disfrutar de ello y ir un poquito con el siguiente, con el, fijaros, estamos un poco viciados por el modelo médico en ese sentido. Y los que tienen más ciencia, es decir, tenemos que, bueno, pues que nutrirnos, ¿verdad? Y buscar esas evidencias que decían y que se han estado diciendo aquí, ¿no? Un modelo pedagógico basado en la evidencia y recoja la ciencia, lo que sabemos de la ciencia. Que por eso estamos aquí los docentes, ¿no? Por eso nos veníamos aquí. Entonces, mirar, un modelo pedagógico que no sea en contra de la parte médica. Creo que habéis tenido toda la sensación de entrar en el aula y cuando entramos, rápido lo que vemos son las dificultades. ¿Quién me va a molestar hoy? ¿Quién le va a costar hoy más lo que hacemos? Tenemos esa visión y además de penalizar el error. Yo creo que Javier Ojeda en su ponencia lo dijo, cambiamos la visión que tenemos. Entonces, tenemos que ir, yo os he traído, esto es un muro, ¿de acuerdo? Un muro construido con ladrillos, porque yo puedo entrar en un aula, detectar las dificultades. Y os voy a poner una metáfora. A mí me gusta la metáfora de la construcción de las casas. Entonces, yo puedo tener un terreno, puedo quitar los que me dificultan, puedo quitar las malas hierbas, puedo reparar, que es más una función más médica, puedo intentar tapar los huecos, hacer. Pero al final, si quiero construir la casa,
¿Con qué lo voy a construir? Con los ladrillos. Tengo que encontrar los ladrillos, ¿de acuerdo? Y en eso me tengo que basar. Entonces, el modelo pedagógico, por eso se basa en localizar los desempeños óptimos. Tengo que ver lo que quiero ver y localizar lo poquito que haya para poder potenciarlo en los alumnos que tengo delante, en todos. ¿De acuerdo? Porque estamos viendo la importancia desde infantil, y digo, Violeta nos lo ilustró perfectamente, la importancia de tirar desde ahí. Entonces, a todos. Basado, ¿cómo diseñamos entonces eso, ese modelo pedagógico? Contexto, entrenamiento, desafío. Pequeño ejemplo de contexto. ¿Qué podemos hacer directamente en el contexto? Dijimos, cambiamos. Pues ahora si quisiéramos y pudiéramos, dijimos, ¿qué tendríamos que hacer? ¿Cómo podemos provocar los espacios, las interrelaciones, los tiempos? Se ha dicho aquí, se ha hablado de la evaluación, se ha hablado de la atención, se ha hablado de menos es más, nos dijo ayer Ildefonso. Eso tiene unos tiempos que hay que programar. Eso es el contexto, lo que depende del profe. El cómo va a articular los espacios, la gestión del tiempo, el profesor, para que facilite, ¿de acuerdo? Que esté en disposición las funciones ejecutivas. El entrenamiento. Mirar la flexibilidad cognitiva, por ejemplo. Es decir, ¿cómo entrenaríais la flexibilidad cognitiva en el aula? Pues una de las opciones para poder entrenarla, hemos dicho, la parte de modelado, es yo diseño, yo profesor de lengua, yo profesor de matemáticas, tengo que ver mi clase, lo que nos dice la evidencia de la ciencia, ¿cómo hago yo para entrenar la flexibilidad cognitiva? Pues una de las cuestiones que puedo hacer es hacer ejercicios en los que tengan múltiples, ¿de acuerdo? Múltiples resultados. De hecho, nos empeñamos, pongo por ejemplo, ejercicio de matemáticas en el que tiene que haber una única solución, un único proceso, les enseñamos el proceso y tiene que ser ese. Y si se salen del proceso o la solución, ya no es. Entonces, si queremos entrenarlo, hay que dar actividades en el aula que tengan momentos de entrenamiento de ello y desafío, ¿no? Las tres partes, contexto, entrenamiento, desafío. Mirar, la motivación, que ha salido aquí un poco de rebote en estos días, ¿no? La motivación, que dijimos, tiene que ser intrínseca. Un desafío, es decir, el cerebro, ayer nos dijo Francisco Monateruel, ¿no? El cerebro, aprender es una recompensa. Por eso estamos todos aquí, porque aprender es una recompensa intrínseca. La palabra estudiar ya no tanto, ¿de acuerdo? Entonces, tenemos la capacidad de ponernos metas para automotivarnos a nosotros. Los que estamos aquí, muchos nos hemos vivido, enfrentarnos a una oposición. Pues muy motivante, así como deciros, o sea, tiene momentos muy duros. Eso es un desafío. Cualquier estudio para un chaval ya es un momento de desafío, en el que yo tengo que poner el contexto que facilite, pero tengo que poner en situación de que vaya solo, de que vaya a nadar a contracorriente, que no sea todo fácil. Entonces, ¿qué situaciones del aula tenemos que ver? ¿Cómo lo vamos a entrenar? Os traigo esta parte de las dianas que Carmen Pellicer puso en un principio. No sé si acordáis esa experiencia de las dianas que se repetían, entrenar, dijimos 21 veces, Costa decía por lo menos, sacamos eso. Cuando uno va al primer día, es decir, aquello de enero, ¿no? Aquello de enero y el gimnasio, que voy una vez, voy una semana y no vuelvo a ir más. Es decir, el músculo, ya nos he hablado de los árboles, de las conexiones, repetir. Ojo, y digo, en secundaria, repetir, damos por hecho que primaria lo ha hecho muy bien ya, que los profes que están aquí de primaria lo ha hecho muy bien y que los niños nos llegan y primero de la ESO, ¿pero cómo llegan así? ¿Pero cómo esto no lo tienen? Lo tienen que saber ya. El repetir muchas veces lo repetimos nosotros, profes, y se lo repetimos continuamente lo que tienen que hacer. Las mamás le decimos lo que tienen que hacer y lo decimos 80 veces. ¿Quién está repitiendo ahí? Yo, el que lo dice, pero el niño, es decir, provoquemos momentos de repetición, de actuación en el aula. ¿De quién? Del alumno. Si decimos que el alumno es el centro de aprendizaje, ahí, programemos lo que aprenden, programemos qué desempeños óptimos van a hacer, no cómo voy a dar yo la clase, no me traigo la nariz de payaso y me voy a mi casa y digo, a ver mañana cómo les motivo yo y qué hago. No, ¿cómo voy a provocar ese entrenamiento, esa motivación y que les salga a ellos intrínsecamente? ¿De acuerdo? Entonces, ¿entrenamiento para qué? Para el éxito. Ayer Ildefonso nos lo dijo perfectamente. Es decir, ¿matemáticas? Sí, digo matemáticas. ¿Lengua? Sí. Yo puedo, por mucho que yo entrene contenidos curriculares, si no entreno las competencias y las funciones ejecutivas y provoco éxito
el éxito, nosotros lo que vemos, yo creo que Lorenzo además lo expuso muy bien, es decir, cuando entrenamos las funciones ejecutivas, tenemos éxito académico y éxito personal. Y ojo, no es baladí. Yo trabajo con chicos, hasta ahora diversificación curricular y ahora mismo PEMAR, compensatoria, chicos con dificultades. Hay algunas poblaciones para las que es especialmente importante trabajar funciones ejecutivas. Inmigrantes. Yo en mi colegio tengo muchísimos chicos que vienen árabes y muchísimos chicos que vienen de República Dominicana y otros países de Latinoamérica. Si solo les faltara contenidos, solo es una cuestión de tiempo. Los daríamos, les das 3 horas más y se acabó. Pero esos chicos vienen con situaciones desestructuradas, sin una parte de hábitos que no tienen. ¿Qué hay que entrenarles? ¿Qué es lo que hace mi PTEC en un momento distinto en el aula? Les entrena, lo que decía ayer también Enrique en ese sentido. Hay un momento, lo que tú tienes que entrenar son las funciones ejecutivas, tienes que entrenar habilidades cognitivas y no cognitivas, porque si no, solo con las mates, no te lo van a coger, porque no están preparados para eso. Y eso es lo que hay un poco que hacer. Mirar, ¿para qué? Pues decía, para compensar las desigualdades. Esto yo no sé si os viene a una viñeta que todos hemos visto, y os pongo esta porque la viñeta la veis en 2 partes, y la tercera viñeta es cuando tú quitas la valla. Es decir, y siempre te ponen un cajón a cada uno, quito la valla. Es decir, aquello de mover, ¿no? Es decir, vamos a moverlo todo, ¿no? Es decir, nosotros jugamos, aquella de mover todas las caras del cubo, ¿verdad? Del cubo Rubik, y decir, muevo todas, y se quita la valla en vez de poner cajones, que nos empeñamos en poner más. No, a veces es tan fácil como eso. Pero es importante, las funciones ejecutivas compensan desigualdades que traemos. Tenemos que crear contextos enriquecidos, contextos que realmente nos lleven a programar, es decir, ¿qué impacto tiene lo que estamos escuchando aquí estos días? ¿Qué impacto va a tener en septiembre en vuestras aulas? Eso es lo que tenemos que pensar. Impacto en el aprendizaje de los alumnos. ¿De acuerdo? Os traigo aquí automatización. ¿De qué? De hábitos inteligentes. Os traigo la imagen de la bici que me vino a mí. Digo, una vez, por aquello de que una vez que tú aprendes a andar en bici, ya no tienes que estar pensando en el manillar, en esto. Lo mismo pasa con el coche, ¿no? Esos patrones. Es decir, el modelo de inteligencia ejecutiva, inteligencia generadora, que es inconsciente, que nos viene, que nos surge, a la inteligencia ejecutiva, que es donde todos queremos, que automaticen. ¿Por qué? Y además, fijaros, lo mismo que el cerebro es plástico, la plasticidad no lo han hablado, resulta que si trabajamos desde la ejecutiva, nos crea patrones mentales en la parte inconsciente. Y si trabajo la parte de abajo, nos lo crea arriba. Es decir, es un doble bucle. Eso es potentísimo para nosotros educadores, ¿de acuerdo? Eso es súper potente y tenemos que tirar de ello, crear hábitos mentales inteligentes. Y llegamos a la parte que Nieves ya nos dijo en su momento. Al final, ¿qué tengo que tocar? Somos profes, ¿qué tenemos que tocar? Todo esto que estamos aquí, esto nos lleva a la programación de aula, ¿vale? Es decir, ¿y cómo haces? Es decir, Mercedes, ¿y cómo hacéis entonces? ¿Cómo hacemos para llevar esto a mi clase de lengua? Yo puedo programar la programación de aula, la puedo programar directamente la parte de las tutorías o en mi clase. Y esto nos revierte a la buena clase, a que tenemos que hacer una buena clase directamente y tenemos que ver lo que decía ayer Enrique, el clima, los tiempos, todo. Quiere decir que al final, todos los que tienen experiencia de cole, formación de los docentes, entrenamiento de la observación, de los progresos y de las funciones ejecutivas. Por eso estamos aquí, para tener formados. Y se puede dentro del aula porque lo estamos haciendo. Entonces, bueno, eso era mi reflexión ayer, que sí que os quería transmitir. Y gracias por escuchar. Y vamos a ver si ahora las preguntas que tenemos un poco entre todos. Muchas gracias, Mercedes. La verdad es que esta mesa va a tener un problema porque hay una avalancha de preguntas al profesor Alonso y le tenemos que dar, antes de empezar nuestro debate, la oportunidad de contestarlas. Muchas gracias. Voy a intentar ir muy rápido y contestar a las que me han llegado y os animo a que cualquier duda, por favor, la intentemos aclarar. Un poquito de ciencia ficción. ¿Se puede concebir un cerebro viviente sin que esté alojado o ubicado en el organismo? Bueno, si es viviente, no.
pero vamos a ver, hay un montón de soldados que han estado en Irak y en Afganistán que han tenido heridas fuertes en la cabeza y que tienen problemas muy graves de memoria. Entonces, en estos momentos hay un grupo de investigación que está poniendo implantes de memoria dentro del cerebro, o sea, dentro del cráneo, y esta gente consigue recordar mucho mejor. Entonces, hay quien piensa, de hecho Facebook ha contratado una serie de profesores norteamericanos en los últimos meses, con la esperanza de que podamos descargar nuestras memorias a un soporte cibernético, a un ordenador. Si os dais cuenta, eso supondría que tendríamos una vida después de la muerte. Y esas memorias se podrían completar con nuevos datos. Imaginaros con información de cuál es lo que están haciendo nuestros hijos después de que hayamos fallecido, de que nuestro soporte biológico se haya terminado. Entonces hay quien lo considera ciencia ficción y quien cree que lo veremos dentro de unos 20 años. Le ruego que repita el razonamiento de la estrategia del científico para descubrir si el niño estaba diciendo la verdad con respecto a los abusos sexuales de su padre. Es muy sencillo. Tú tienes un niño que en teoría está encerrado dentro de sí mismo, no se puede comunicar. Su cerebro capta cosas, piensa, tiene recuerdos, pero no puede hablar, no nos los dice. Entonces hay un comunicador que hace de intermediario entre ese niño encerrado en sí mismo y el mundo exterior. Cuando surge una cosa muy grave como es esos abusos o esa declaración de abusos, la duda es, ¿esto es lo que el niño está contando o el comunicador se lo está inventando o lo que sea? Entonces, la forma de hacerlo es, tú pruebas hacer una pregunta que el niño sepa la respuesta, pero no la sepa el comunicador. Imaginaros y decir cualquier cosa, os he puesto el ejemplo, el nombre de tu tío. Entonces, en teoría, si el niño se está comunicando, el comunicador trasladará esa información. Y no era así. O sea, nunca, si era información que solo sabía el niño, el comunicador la decía, acertaba. Entonces, la conclusión fue, el comunicador no está transmitiendo lo que el niño le está diciendo al acercar la mano a un teclado, sino está transmitiendo otro tipo de cosas. Confío que ahora haya quedado más claro. ¿Se generan nuevas neuronas durante toda la etapa de la vida? Sí. Sí que me lo preguntan porque es tan sorprendente que no os lo habéis creído del todo. Sí, se generan, estamos en estos momentos generando nuevas neuronas todos nosotros. Es contrario a lo que hemos estado diciendo en las universidades los últimos 100 años, pero ya está fuera de toda duda, está comprobado con distintas técnicas. ¿Qué sucede durante la migración neuronal? Esto es una gozada, porque dices, nuestro cerebro es una masa con todas esas conexiones, entonces, en algunos sitios la migración es muy cercana, en el hipocampo, que es una de las dos zonas donde se producen, digamos, solo surgen y se colocan casi inmediatamente. Pero en el sistema olfatorio, que es una cosa llamativa porque la distancia es muy larga, lo que se ha encontrado es que hay túneles gliales. La glía, acordaros que hace como un poco de relleno, pues como si fuese el túnel para atravesar una montaña, hay túneles por la cual las nuevas neuronas entran por ese túnel, atraviesan largas distancias y cuando llegan a la zona de destino, entonces ya tienen una migración radial y llegan a su punto final. ¿Podría restablecer zonas afectadas por trastornos neurológicos? Ese es el objetivo, ese es el sueño, pero de momento no, porque solo aparecen en esas dos zonas del cerebro y no llegan a otra parte. Si hay, se han perdido neuronas, no conseguimos llevarlas a donde las necesitamos. Y todo lo que hemos intentado en ese sentido, hasta el momento, ha fallado. ¿Cómo podemos explicar el pensamiento intuitivo o la intuición desde una perspectiva neurológica? Muy complicada la respuesta, pero nuestro cerebro toma muchas decisiones sin que seamos conscientes de ellas. Evaluamos constantemente. Y ya os digo, es decir, hay un experimento muy famoso que es que le dices a alguien que pones un reloj y que cuando decida pararlo, que pulse una tecla. Bueno, la cosa curiosa es que decides pulsar la tecla antes de que tú eres consciente de que lo has decidido. Tiene mucha importancia para el libre albedrío, es como si decir, nuestro cerebro decide antes que nosotros, si me perdonáis la madre. Entonces, claro, todo eso te abre un mundo
insospechado de cosas. Entonces, es posible que lo que llamamos intuición sean cosas de ese estilo. Nuestro cerebro está tomando decisiones para ser muy rápido y está analizando cosas, y solo cuando somos conscientes, os quiero decir, si oís un animal muy cerca, tú entras en una respuesta de miedo y no tienes que pensar, es que esto es un perro, tiene dientes y me puede morder. Eso es automático. Entonces, la intuición es posible que sean esos mecanismos, en parte, digamos, por debajo de umbral, que nos ayudan a sobrevivir, que nos ayudan a tomar decisiones rápido. Y sí, ¿podría profundizar sobre la frase no hay base científica sobre los estilos de aprendizaje? Pues es muy difícil profundizar en algo sobre lo que no hay base científica. O sea, os quiero decir que, mirad, lo que se han hecho son estudios ya muy sencillos. Es decir, si tú, este grupo sois de tipo visual y este grupo sois de tipo auditivo, bueno, pues hacemos un experimento que es preparar unos exámenes precisamente para el tipo en el que sois mejores. Y la respuesta es que no hay diferencia, que eso de que aprendes mejor de unas partes no es cierto luego cuando lo pones a prueba. Os lo estoy diciendo de una forma enormemente simplificada, pero insisto, me contactáis, es decir, me ha interesado mucho el tema de los tipos de aprendizaje y os busco esos artículos, os busco esa información de cómo se ha medido. O sea, al final, todo lo que haces siempre es lo mismo, es decir, si esto tiene una realidad, la someto a prueba. Y si la prueba dice que sí que es cierto, pues ya está, y lo asumimos. Ya os digo, los exámenes funcionan. Si tú pones exámenes, consigues mejor resultado que si dices que haya probado general. La gente se esfuerza. Nuestro cerebro, como aquí se ha dicho también, funciona a esos retos. Pero hay otras cosas que, desgraciadamente, a veces son como intuitivas. Parece que sí, que hay gente que es muy buena visualmente, que mueve las cosas en la cabeza muy bien, pero realmente luego cuando las pones a prueba ves que no es cierto y que los resultados de los distintos tipos de aprendizaje y darle a cada estudiante su tipo aquel para el que le hemos clasificado, realmente luego no hay diferencias. Y no sé si hay más, pero ya he abusado mucho de vuestra paciencia. Muchas gracias. Vamos a empezar por una serie de intervenciones con uno de los temas que tienen que ver con el trabajo en funciones ejecutivas en el aula. ¿Por qué se ha producido esta epidemia de trastorno de la atención? ¿Cuáles pueden ser las causas? ¿Tiene que ver con que nos hemos fijado más en el problema y el problema ha crecido, como hablabas también antes del problema del autismo? ¿Tiene que ver con causas ambientales, con fenómenos nuevos que se están produciendo? Pues comenzamos con este debate y le pasamos la palabra a Lorenzo. Bueno, yo creo que no es que haya habido como un bluff, porque hay mucha gente que dice que se ha inventado el TDAH, el tema de la atención. Por ejemplo, se está hablando aquí de Ramón y Cajal y uno de sus discípulos, que fue Gonzalo Rodríguez Lazora, que también fue amigo de Ortega y Gasset y que tuvo una estrecha amistad con Giner de los Ríos, o sea, una persona nada sospechosa de inventarse un síndrome. Escribió un libro en el año 1917, que si no recuerdo mal, se llama El niño mentalmente anormal, y hay un capítulo, aunque queda muy feo hoy dicho eso, no es políticamente correcto, pero en aquella época era como se designaba, y hay un capítulo que se llama El niño intranquilo o algo así, quiero recordar, y lo que describe es a un niño con TDAH, y él hizo toda una clasificación. También, curiosamente, y él era neurólogo, lo que propone son, y de hecho este artículo, antes de escribir el libro, lo editó en la revista de pedagogía de la Institución Libre de Enseñanza, y este artículo lo que él propone es que, indudablemente, uno no se puede oponer a esos niños, no puede ser autoritario con ellos, y que lo que él propone es lo que él llama una higiene mental. Y una higiene mental que habla también de hacer ejercicio físico, de tratarles de cierta forma y de estimular sus capacidades cognitivas, ¿vale? Entonces, quiero decir que ahora, que como pasa por internet, que se lo inventó un señor hace 20 años, es un absurdo, porque el TDAH ha existido de siempre. Otra cosa es cómo lo denominamos, qué nombre le damos y si estamos de acuerdo con el abordaje clínico o farmacológico en torno a él.
¿vale? Pero yo creo que de siempre ha habido. Y el déficit atencional o la impulsividad o la hiperactividad está, ¿vale? ¿Qué hacemos con eso? Pues ese ya sería también un tema de debate entre nosotros, ¿no? Yo creo que el tema de la atención, para mí, forma parte no de la función ejecutiva en sí, sino que es casi una prefunción ejecutiva. Quiero decir, es que cualquier otra función ejecutiva, si no hay atención, ¿qué vamos a poder hacer a nivel pedagógico? No me voy a meter a nivel neurológico porque yo ni soy catedrático de neurología, ni doctor, ni nada de eso. Hablo desde la experiencia que me da el estar trabajando desde hace 35 años con estos niños. Y el primer diagnóstico, digo, pues entonces el TDAH me lo debí de inventar yo, porque según estas cosas del señor ese de que ponen por internet que lo inventó, porque yo en el hace 32 años ya hice el primer diagnóstico cuando acababa de empezar a trabajar. Le llamábamos niño hiperkinético y los teníamos dentro de la disfunción cerebral mínima. Pero bueno, es que las taxonomías van cambiando con el paso de los años, pero estábamos hablando del mismo niño, ¿vale? Hoy le habríamos hecho un diagnóstico de TDAH. Pues yo creo que el tema que nos interesa a nosotros no es tanto si esto existe, si no existe, sino qué hacemos con ello, ¿vale? A mí me gustaría que pudiéramos en la mesa ver cómo se puede abordar. Nosotros, por ejemplo, con el tema del TDAH y sobre todo con el déficit de atención, lo que vimos es que el modelo que había era un modelo muy, ¿cómo diría?, muy escaso, ¿no? Porque la atención, que se llama que hay una atención sostenida, una atención selectiva, una atención alternante. Al final lo que veíamos con el tema de la atención es que era un sistema demasiado reduccionista. Entonces nos fuimos al modelo de Levy, no sé si lo conocéis, que él habla más de 14 elementos que están en el tema atencional. Entonces nosotros hicimos un cuestionario basado en los modelos de Levy, del niño lento que llama él, el niño perezoso, pero con eso creo que bueno, no sé, nosotros trabajamos con ese modelo y hemos ido viendo que hay niños que tienen un problema atencional en un lado y no en otro, en los sistemas de entrada, en los sistemas de salida, en los sistemas de mantenimiento de la atención, y hemos creado una serie de ejercicios que utilizamos en todas las aulas con niños que tienen déficits atencionales para trabajar con ellos, y lo interesante es que mejoran su atención, ¿vale? Porque no trabajamos con programas genéricos, trabajamos con perfiles atencionales, lo que nos interesa, porque decir que un niño inatento, fijaros, si ahora lo que se ha descubierto es que los TDAH no son inatentos, son hiperatentos, lo que tienen es un hiperfoco atencional. O sea, el problema de ellos no es que no atiendan, atienden todo. El problema es que tienen lo que yo le llamo una mente en saltamontes. O sea, el problema es que no tienen un buen control inhibitorio. En realidad, el problema es más de control inhibitorio, porque ellos están aquí y te estarían diciendo, ay, mira, te están metiendo el dedo en la boca. Oye, no mandes más mensajes de internet, tú, la que estás con el WhatsApp. Anda, que, oye, te has cambiado hoy, el pañuelo ese no lo llevaba ayer, que me estuve fijando. Y estarían por la calle y dirían, ay, María, tu madre, Eulogia, que tu hijo está aquí. Y entra el director del centro y va a decirle al señor, al profesor, que se ha muerto el abuelito de Antonio, y él que está ahí sentado, que parece no se entera de nada, de momento dice, Antonio, que se ha muerto tu abuelo. Quiero decir, ¿realmente no tienen atención? Sí, sí la tienen. El problema es que no saben enfocarla, el problema es que no saben sostenerla, es un problema de atención sostenida. Yo cuando los compañeros me dicen, no es TDAH porque le he pasado el dedo o el cara y sale muy bien, ¿sabes? Pero si ellos la atención selectiva la tienen fenomenal, si el problema lo tienen con la atención sostenida, cuando tienen que escuchar al profesor soltando la chapa durante 2 horas o 40 minutos, ellos al minuto 3 ya se fueron de allí. Bueno, no quiero seguir porque si no, pero creo que es un tema interesante lo que él plantea, y es que las culturas también cada vez somos más sensibles a eso. Esos niños antes sencillamente jugaban en la calle, saltaban, tenían el había una educación que era en los años, hasta los años 80, que era la educación de la calle, y los niños jugaban y estaban con los primos y saltaban, y lo que decíamos que era un rabo de lagartija, que tenía azogue, eso lo teníamos como más incorporado, que había niños nerviosos. Y ahora, como están solos con los padres, como solo tienen un hijo, como solo se fijan en él, tenemos un modelo de perfección que lo llevamos, yo creo, que muy agobiado. Bueno, vamos a pasar la palabra a Miguel Ángel.
¿Se oye bien por este? Bien, pues ya está, no hace falta. Bueno, yo creo que una de las, y aquí también lo planteo un poco desde mi experiencia como psicólogo clínico y el área en el que yo trabajo más, que tiene que ver con la impulsividad y con el control inhibitorio, me atrevería a decir que una de las dificultades que ha habido, más allá del abuso en el, con el término, que creo que esto yo creo que es reconocido y hay un abuso, en el momento en que un término se populariza es muy fácil encontrar un abuso del mismo y eso hace un flaco servicio a casi cualquier tipo de área, ¿no? Creo que con el TDAH ha pasado eso, igual que pasó en su momento también con bipolar, más en Estados Unidos, con bipolar tipo 2, pero bueno, infantil. Aquí creo que la dificultad que ha habido con el TDAH, y es una dificultad tanto para la evaluación como para el diagnóstico, es que el constructo no tiene una validez suficiente en términos de descripción. Han mezclado, en mi opinión, es muy, muy subjetiva, una descripción donde el foco se pone en los procesos cognitivos y luego, por otro lado, se pone en la parte conductual, sin que el puente entre ambos tipos de alteraciones quede claramente definido en la definición del constructo. Sin embargo, yo creo que como se acaba de decir ahora mismo, sí que existe ese puente y es el control inhibitorio, y ese es el puente. Pero ese puente prácticamente no aparece en los criterios diagnósticos, por supuesto no del DSM-5, que ha venido todavía a desdibujar, a pesar de que en teoría es una clasificación categórica, ha venido a desdibujar los criterios y hacer categorías más amplias, cuando en teoría una taxonomía debe de buscar precisar y bueno, no me quiero apartar mucho, aunque hay un punto de conexión, pero en los trastornos de personalidad creo que es donde más claramente han dejado evidencia de los principios desde los que partía el DSM-5, ¿no? En la medida en la que toda la evidencia apunta a una perspectiva dimensional, es decir, a que no hay categorías en personalidad, que los solapamientos son mayores, o la varianza, digamos, intra de cada categoría es mayor a la inter, a la que hay entre los distintos tipos de trastornos de personalidad, y sin embargo han mantenido una clasificación de criterios y a la vez añaden una dimensional, pues por cumplir, pero es incompatible que estén las dos, y meten las dos en el manual. Yo creo que con atención ha pasado algo similar, y con hiperactividad. Han mezclado un punto que sí que tiene un puente, que es el control inhibitorio, pero sobre el que no se ha puesto suficiente acento. Además, el proceso de control inhibitorio conductual es muy diferente al que se sigue en un proceso que por definición tiende a ser automático, como es el atencional, como cualquier otro recurso cognitivo que tiende a economizarse. Entonces, seguramente, si hubiera una buena definición o una definición más acotada a estos procesos de control inhibitorio, no digo que estuviese en un apartado de control de impulsos como estaban, que se ha ido reduciendo por otro lado también en el DSM, pero bueno, si pusieran el acento en la descripción ahí, creo que sería mucho más fácil ese abordaje, tanto desde la evaluación, para que no pasase eso de que puede puntuar bien en un test, pero claro, no tiene capacidad de inhibir el atender a otro estímulo, igual que no tiene capacidad para inhibir una conducta específica motora, ¿no? Entonces, no es solo sobreactivación, que también, sino es control inhibitorio, ¿no? Y esa frontera yo creo que no la define bien, y es de donde viene la dificultad, tanto de la evaluación como luego de la intervención, ¿no? Mi opinión personal. Pasamos la palabra a Mercedes. Bueno, por completar un poquito la intervención, ha salido de distintos puntos y yo quiero que reflexionemos también sobre la práctica, que es quizá lo que no ha salido ahora todavía sobre la mesa, perdón. Y mirar, si metemos en una coctelera con lo que estamos viendo, niños que hasta sabemos, por lo que hemos escuchado, que el lóbulo prefrontal, que es el que realmente se encarga del control, ¿no?, de la atención ejecutiva, hasta los 11 años no va a estar preparado para iniciarse en esa reflexión, sino más bien en la repetición. Si mezclamos eso con unas aulas en las que a partir de primero de primaria, por no ser un poco más exigente por abajo, pero me voy a quedar con primero de primaria, en la cual subimos y el suelo desaparece, las mesas aparecen ya más rigurosamente y las horas en las que estamos, hablaba con unos compañeros hace poco comentando con alguno, ¿no?, decir, 6 horas llevamos aquí sentados, lo que estamos haciendo ahora mismo es un esfuerzo sobrehumano todos estos días, y que desconectamos todos varias veces, o sea, porque es imposible. Niños, que sabemos, conocemos los ciclos atencionales, que además Francisco Moratoruel, el doctor, ayer nos volvió a insistir sobre ello. Si metemos eso y además metemos desde mi punto de vista, malentendido
cuestiones, es decir, inteligencia emocional desde la parte de los padres, en la cual cuando decimos que el niño es lo mejor, estamos dejando de trabajar unos límites y un control, todo eso lo metes en la coctelera y, hombre, pues creo que dificultades de atención hay que mirar un poco cómo trabajamos con todos, no solo con los chavales que realmente nos van a dar con el DSM-5, tengamos las dificultades que tengamos, como bien apuntado Pérez Nieto, para poder hacer una clasificación ordenada y el abuso que hacemos, pero qué decisiones tenemos que tomar generalizadas en el aula para trabajar realmente el control de la atención y la inhibición, como decías, del impulso, porque además, si no hay atención, desde luego no hay memoria, es imposible que trabajemos la memoria de trabajo. Es la primera ventana, es decir, estoy de acuerdo un poco en el que es la pre-ejecutiva, ¿no? Y qué decisiones estamos tomando, es decir, yo creo que hay que remirarnos un poquito qué estructuras de aulas tenemos, qué metodología de aula tenemos, y si nos están diciendo que, además, la inhibición realmente, es decir, que somos nosotros, es decir, es el docente, la función ejecutiva, la inteligencia ejecutiva de los alumnos, somos nosotros. Ellos no tienen capacidad todavía para automatizar y para tener una respuesta autónoma de control. Entonces, si depositan en nosotros la parte que nos toca, porque, ojo, es decir, somos la parte mientras que están en el colegio, luego fuera, ahí hay una parte muy importante de la familia, pero hay que hacer remirar un poquito cuáles son nuestras decisiones pedagógicas en el aula, en qué medida están facilitando o están obstaculizando esa gestión, es decir, esa atención y esa inhibición de los impulsos. Y yo sí que quiero ponernos un poquito la mirada ahí, porque yo creo que sabemos todos, es decir, si las nuevas metodologías y la innovación están retocando un poco todo, que como decía él, desde Giner de los Ríos, que ya ha salido en varias intervenciones aquí a lo largo del curso, novedades no, pero creo que hay que remirar y que por fin hay un puente entre ciencia y pedagogía, que lo vemos práctico, apliquémoslo, porque y los ciclos adicionales son básicos y no estamos haciendo buen uso de ellos en nuestras aulas. Ese es el planteamiento que yo quería aportar. Muchas gracias. Y pasamos la palabra al profesor Alonso. No sabía muy bien qué podía aportar aquí. Realmente, quizá, el tema de la medicación que nadie ha tratado. Y yo creo que, por un lado, vemos que cada vez hay más gente medicada, cada vez hay más niños medicados. Parte, yo creo que es un problema universal, que es que, pues, si veis los números en Estados Unidos, son de temblar. Y la gente toma medicamentos porque está triste. Y pues, la tristeza es una emoción natural, lógica en muchos casos, necesaria, porque yo creo que si no tienes tristeza no puedes estar alegre de vez en cuando, ¿no? Entonces, en el tema de la medicación hay mi opinión, que es que en muchos casos no está claro el por qué se medica, no está clara la duración de los tratamientos, no está clara si en todos los casos está indicada, solamente que es cómoda, es fácil y es relativamente barata. Entonces, creo que es un problema real. O sea, yo a veces veo casos de niños que tienen una medicación que nadie revisa. Digo, una medicación, sea la que sea, desde un antibiótico hasta un tema de dolor o lo que sea, tiene que tener unos objetivos y tiene que tener un tiempo al que se debe evaluar. Y yo creo que en estos temas, en la medicación de los niños, que como digo, cada vez es más frecuente, habrá que ver qué objetivos se buscan y a qué tiempo vamos a comprobar si esos objetivos se han logrado, si el problema subyacente, que tiene que tener importancia suficiente para que deba ser corregido farmacológicamente, se ha corregido o no. Entonces, lo que no tiene sentido es lo que creo que sucede a veces, que os digo, es tiempos enormes y en algunos casos sin ninguna evaluación, sino simplemente parece que está tranquilo, que esto le va bien y seguimos, y son medicaciones que a veces tienen efectos secundarios muy serios. Entonces, simplemente por sumar un poco y aportar un aspecto más. ¿Has oído la pregunta? Totalmente de acuerdo. O sea, el puente tendrían que ser los padres, que es realmente el que trata con unos y con otros. Pero en un mundo ideal tendría que haber una comunicación mucho más fluida entre los ámbitos. Y estoy totalmente de acuerdo con lo que dices. O sea, que
que el maestro está todo el día, el médico ve muy poco al niño, en momentos puntuales y durante no por mucho rato. Entonces, yo lo considero un problema muy serio y lo que no sé muy bien es la herramienta para solucionarlo. O sea, que haya una comunicación mucho más fluida y que los padres, a veces tengo la sensación que tenemos que darles más información, que sepan las cosas. O sea, a veces me da miedo que los profesionales, en el ámbito médico me temo que es relativamente común, es como el que toma todas las decisiones y sabe lo que es lo mejor. Bueno, yo creo que eso evidentemente es el profesional, es el que tiene, pero tiene que explicar sus decisiones y eso me parece fundamental. Lorenzo quiere añadir algo. Sí, si os vale de algo, nosotros desde hace 7 años tenemos un convenio firmado por la Consejería de Educación y la de Sanidad. Hacemos un sistema de triple filtrado, o sea, cuando se hace el diagnóstico de los niños con TDAH en la región de Murcia, todos pasan por un protocolo. El protocolo es que tanto el profesor como el padre puede ir al orientador y decirle que sospecha que su niño tiene TDAH. Nosotros lo derivamos a pediatría. Pediatría decide si no hay otra razón hormonal o de cualquier tipo que pueda estar justificándolo y si necesita algún tipo de revisión por parte de neuropediatría, lo llevan a neuropediatría y si no, devuelven el caso a nosotros. Entonces, nosotros los orientadores hacemos un estudio dentro y fuera de clase y con la familia, una serie de entrevistas y de pruebas de funciones ejecutivas, tanto protocolos observacionales como pruebas objetivas. Una vez que lo tenemos, si seguimos de acuerdo, se pasa a salud mental y en salud mental pasa por psicología clínica y por psiquiatría. Y entonces es psiquiatría la que hace el diagnóstico, ¿vale? Y decide si sí o si no. Pero para que llegue al psiquiatra hemos tenido que decir que sí, el colegio, el orientador, el pediatra y el psicólogo clínico, ¿vale? O sea, es un sistema de filtraje. ¿Qué pasa después? Pues cuando, si le mandan medicación, cuando vuelve a nosotros, entonces ya nosotros hacemos el informe psicopedagógico. Y entonces indicamos que hay que hacer, cada profesor tiene que hacer su plan de trabajo individualizado de acuerdo a ese diagnóstico, que se revisa anualmente, ¿vale? Cuando un profesor o un padre ve que puede haber un desajuste en la medicación, si es que está tomando medicación, que no es en todos los casos, ahora mismo estamos más o menos entre el 40-60% de casos que llevan medicación, a pesar del diagnóstico, hay otra mitad que no lo llevan. Si hay un desajuste, el profesor nos lo dice al orientador. Y nosotros cada trimestre hacemos una reunión, los orientadores, de estudio de casos con salud mental de zona, ¿vale? Y entonces vemos y le pedimos al profesor que diga qué actitudes impulsivas, hiperactivas o atencionales no tiene. Y entonces nosotros se lo llevamos. No vamos todos los orientadores porque no podemos, siempre van 2 o 3 de cada equipo, pero llevan los casos en los que creemos que está habiendo un desajuste en la medicación. Y entonces el psiquiatra hace la revisión y él decide, porque al fin y al cabo es el que tiene el manejo del psicofármaco. Bueno, me parece que es un modelo bastante garantista, ¿vale? De hecho, nosotros tenemos el 1%, no llegamos, 0,97% de alumnos con TDAH. Es verdad que hemos pasado en 6 años de tener 200 alumnos diagnosticados con TDAH a tener en mayo teníamos 2.400, ¿vale? Ha subido, pero no se ha disparado. Tenemos una cifra como Francia tiene el 0,78, que son uno de los más estrictos, ¿vale? A nivel europeo. Sí, simplemente aportar porque es verdad que ayer hablando tuve la oportunidad de hablar con él un poquito de la comida y me daba un poquito de envidia que hubieran conseguido en Murcia ya ese protocolo. Entonces, lo que sí que creo que hace falta es un protocolo que sea general en todas las comunidades autónomas y que en unas no dependa de buenas decisiones o de buenas relaciones con unos organismos o con otros. Entonces, yo me encuentro con una situación, es decir, en la parte de secundaria en la cual pues a veces los chicos, yo me pienso muy mucho enviar a hacer el diagnóstico, es decir, a mí todo ese proceso al final a veces se resume en que yo, es decir, los profesores lo hacen, lo hacemos desde el centro, lo enviamos y el pediatra
al final, a veces, en muchas ocasiones, le está dando la medicación y si funciona es que lo tiene. Le da la medicación en una dosis muy bajita, entonces hay una falta de control. Cuando yo me llegan a la secundaria, lo que apuntaba él, el tiempo, cuánto tiempo pasan, cuáles son las decisiones y cuánto tiempo pasa, quién controla ese tiempo. Yo me encuentro con chavales en tercero de la ESO y supongo que los que estáis aquí de secundaria lo haréis, de PEMAR y de diversificación, en el cual ya llegan a un momento que llevan tantos años de su vida tomando esa medicación y llegan a un momento en el que los he encontrado desgraciadamente en la puerta fumando otras cosas que no debían, ¿verdad? Fumando algunas veces, ¿no? Y entonces cuando hablas con ellos te dicen, mira, si es que esto me hace más daño la medicación que me estoy tomando, llevo tanta medicación que me da igual, esto es mucho más leve. Y en muchos casos es verdad, porque a veces se ha prolongado tanto en el tiempo la medicación que están tomando antidepresivos, están tomando otras cosas porque tiene efectos. Y aparte de lo que aportaba ayer el doctor, no sabemos en qué otras partes del cerebro están haciendo otros efectos. Entonces, la medicación sí, y para algunos niños es muy necesaria, pero sola no. Pero sola no. Hay que hacer otras intervenciones y hay que hacer un seguimiento en el tiempo y en la forma de eso. Entonces, yo creo que es una situación preocupante y en secundaria, bueno, además estos chicos dejan de tomársela, porque como están tan angustiados, unos sí, otros no, unos sí, otros no, y no hay ese control. Entonces, bueno, quería aportarlo también. Nos quedan solo 8 minutos, voy a lanzar una pregunta muy concreta. El entrenamiento de las funciones ejecutivas salió a la luz precisamente con la problemática del TDAH, pero ahora lo que parece que es un consenso es que tenemos que hacer medicina preventiva. ¿Cómo introducir ese entrenamiento en el sistema educativo para todos? Empezamos con el profesor Miguel Ángel Pérez Nieto. Pues no es fácil, claro, cómo podemos entrenar todas las funciones cuando son tan diferentes, ¿no? Flexibilidad, pero es verdad que el punto común es el de que son ejecutivas y por lo tanto que hay un procesamiento de arriba abajo en el que probablemente, ¿cómo se lleva eso a la escuela? Tenemos un problema, yo creo, ha salido que como se aprende es haciendo, yo creo que hay bastante evidencia en esa dirección, que el aprendizaje se consolida más, que es más sostenido en el tiempo, pero creo que eso ha podido llevar a un error, de manera que se ha fomentado mucho la facilidad para hacer y tal vez no suficiente la facilidad para no hacer. Y desde luego en motivación tenemos siempre muy claro que cuando alguien está eligiendo una conducta, está eligiendo dejar de hacer todas las demás. Es decir, ahora podríamos estar todos haciendo un montón de cosas diferentes a las que hemos renunciado, ¿no? Y quizá una buena forma de entrenar las funciones ejecutivas pase por entrenar ser activo en no hacer algunas cosas mientras también has decidido hacer otras. Y esto probablemente no tiene tan buena prensa. Yo creo que esto no ha calado tanto en un contexto educativo y social, sí ha calado en un contexto, por ejemplo, en algunos contextos sociales no clínicos, el del deporte, cosas así, por ejemplo, gente para aprender en alto rendimiento. Yo creo que ahí sí que hay algunos trabajos que apuntan en esa dirección. Y desde luego en clínica es obvio, ¿no? Donde si quieres regular en algunos tipos de problemas, ¿no? Conseguir una buena regulación emocional, que sería común aparte de estos niños, precisamente por la edad en la que están, pues habría que entrenar probablemente un control inhibitorio general, lo cual no hablamos de castigar para que no hagan, estamos hablando de que sean proactivos en lo que deciden hacer o en las opciones que se les da hacer y que elijan no hacer. No es tanto que elijan hacer una cosa, sino que cada vez que eligen hacer una cosa probablemente elijan también dejar de hacer otras. Y en eso tienen que ser proactivos. Yo creo que ahí no les damos tanto la oportunidad. Les fomentamos mucho que elijan hacer cosas sin poner el acento en el esfuerzo que va a suponer dejar de hacer otras. Creo que esto en otras áreas, en clínica y en algunas otras áreas sociales, son entrenamientos que funcionan y creo que se podrían, por aportar algo, pero insisto, es una opinión personal, yo no he leído que en educación haya entrenamientos muy definidos en esta dirección, pero creo que se podrían intentar desarrollar y aportar. Bueno, yo desde luego yo creo que sí que hay que meter las decisiones y todo lo que conocemos ya tiene que impactar dentro de nuestra programación de aula. Entonces son las decisiones, las buenas decisiones pedagógicas las que realmente al fin y al cabo le van a llegar a los alumnos. Es decir, tenemos que cambiar la manera de dar nuestras clases y adecuarla a lo que ya sabemos. Entonces,
como os he dicho, entrenar, de tomar decisiones de contexto, entrenarlo. Yo decía, cuando decía la proactividad hay que entrenarla y hay que modelarla. Es decir, eso hay que dar espacio curricular en el aula para poder hacerlo. ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué decisiones vamos a tomar en el aula? ¿Cómo vamos a organizar nuestras clases de lengua, de mates, de inglés, para que eso tenga cabida y tenga entrenamiento? Entonces, nosotros sí que tenemos unas pautas para poder ir haciéndolo y un trabajo para poder ir haciéndolo dentro de ese contexto, ese entrenamiento y intervenciones también de desafío, ¿no? De poner en situación, de que puedan poner en juego por ellos mismos y empezar a tomar decisiones autónomas, porque al final lo que queremos, como decíamos, es que se autorregulen, porque ya hemos dicho, es decir, lo explicó ayer muy bien Ildefonso, es decir, el éxito académico pues no predice el éxito personal en muchas de las ocasiones, ¿no? Y que todas estas cosas, que además nuestros chavales con más dificultades en el aula, las que no las tienen, precisamente son luego los que, aparte del éxito académico o el fracaso académico, les está llevando a un fracaso personal. Y entonces ahí ya es cuando ambos fracasos ya terminan de componer una situación en la que luego vemos que las predicciones no son positivas. Entonces, yo creo que las decisiones están en el aula, están en la programación y están en nuestras manos. Y que hay distintas intervenciones, distintos ya programas que sí que estamos poniendo esto en práctica y que estamos poniendo esto en el día a día del aula. Y que bueno, que hay que acercarse a ello y que hay que ponerse, que hay que animarse a ponerlo en funcionamiento. Gracias. Terminamos ya con Lorenzo, la última intervención. Bueno, yo creo que eso lo que tenemos todos que pensar es cómo hacerlo. Yo puedo decir nuestro ejemplo. Es verdad que desgraciadamente el Ministerio no está tomándose en serio el hacerlo en todas las comunidades autónomas y estamos creando comunidades de primera, de segunda y de tercera para algunas cosas y para otras. Algunos somos más pobres en lo económico y a lo mejor en la atención a la diversidad somos más ricos, ¿no? Lo que es cierto es que tanto la Federación de Dislexia como la Federación de TDAH quieren que el modelo que hemos pilotado en Murcia se generalice y así están teniendo reuniones con el Ministerio, sin mucho éxito, todo hay que decirlo. Y en lo concreto, yo creo que es lo que a vosotros puede interesar, mirad, nosotros tenemos tanto el programa de Educar para Ser, que es un programa preventivo, ¿vale? Y ese se hace con toda la población, en 20 colegios, este año va a ser en 40, queremos cada año que haya 20 colegios más, hasta que tengamos los 300 y pico. Por otra parte, la gente de atención temprana ya sabe que los niños con dificultades de aprendizaje son también alumnos suyos. O sea, lo que no podemos tener es un modelo de atención temprana solo para las necesidades educativas especiales y no para estos. Y se pueden detectar muy tempranamente los niños de riesgo con dificultades de aprendizaje, no solo con TDAH, sino con dislexia, con TEL o con otros problemas de dificultades específicas del aprendizaje. Entonces, los compañeros de atención temprana se están formando en esto y están también actuando. Y luego, a nivel ya más de intervención, ya os dije que sí que estamos trabajando. Alguien me ha hecho una pregunta sobre secundaria y tal, luego que venga, porque no me va a dar tiempo de contestarla. Pero sí que estamos trabajando en infantil, primaria y secundaria con los niños ya diagnosticados. ¿Qué se hace con esos niños? Pues ya os he dicho, PTAL o los profesores de apoyo están haciendo intervenciones en funciones ejecutivas. ¿Cómo? Pues indudablemente a través de los planes de trabajo individualizados que tienen en cuenta lo que se llama adaptaciones de acceso al currículum y al currículo, o sea, adaptaciones de acceso metodológicas, adaptaciones de acceso materiales, o sea, por medio de las TIC, que son toda una revolución, todas las TIC que estamos implementando y trabajando con ellos en colegios enteros, con niños con problemas de disfunción ejecutiva, y a nivel también de, sobre todo, adaptaciones de acceso a la evaluación. O sea, hemos legislado y se está haciendo para que estos niños tengan una evaluación totalmente diferenciada, ¿vale? Yo creo que ahí es donde está el día a día. Tenemos que conseguir que ¿en qué se concretaría esas cuestiones? Pues como, por ejemplo, planificación. Si ellos no se planifican, ¿cómo vamos a hacer que los alumnos que tengan cualquiera de las disfunciones ejecutivas se planifiquen si no son, como decía Mercedes, el locus de control? Tenemos que ser nosotros. Nosotros somos su córtex prefrontal hasta que ellos vayan por medio de hábitos y rutinas haciéndose con eso. Entonces, por ejemplo, nosotros estamos trabajando, casi todos estos alumnos están ya trabajando con mapas conceptuales. O sea, ellos no pueden
no tienen memoria ni tienen planificación suficiente para trabajar el temario, sobre todo en secundaria, si no es por medio de mapas conceptuales. Entonces, estamos trabajando en enseñarles a hacer mapas mentales de todo lo que tienen que estudiar. Igual que con los niños con dislexia, nosotros a partir ya sobre todo de tercero o cuarto de primaria, le aconsejamos cuando hay dislexia, se hace un estudio y si hay una dislexia profunda, se le aconseja que empiecen a trabajar con los conversores de texto en audio. En todas las aulas estamos trabajando ya cada vez más el tema de cuando estos niños tienen un problema de fluidez semántica, estamos, como os decía ayer, trabajando en el enriquecimiento léxico y el enriquecimiento de estructuras morfosintácticas. Es que si no les damos instrumentos y herramientas, ellos no pueden acceder. No es que no quieran, es que no pueden. Yo creo que ese, y el reto es que tenemos hoy en día toda una serie de conocimientos que solamente hay que implementarlos a nivel educativo. Mirad, Murcia no es Disneyland París, o sea, os quiero decir, quedan muchos centros y muchos colegios que nos está costando muchísimo, pero lo que sí hay es una voluntad, no política, sino profesional. Os puedo decir que el 90% de los orientadores estamos comprometidos con esto, que el 90% o el 100% casi de los PD y de los AL se han formado y están comprometidos con el trabajo con las funciones ejecutivas y que yo creo que ya un 40-50% del profesorado ya no les rechina todo esto y dicen, venga, ¿qué tengo que hacer? ¿Cómo lo hago? Indudablemente cambiar una cultura inclusiva es un trabajo de años. Y no se hace por decreto. Pero, bueno, la prueba está, vosotros decís, aquí estamos, ¿no? En las últimas jornadas que hicimos de inclusión en Murcia había 1.200 profesores. Os quiero decir que la gente sí está por ese cambio. Y le vuelvo a dar la palabra a Enrique. Pues muchas gracias a los participantes en la mesa. Muchas gracias a todos. Nos vamos a comer.